Buenas noches amigos de Zona Sagrera TV. Aquí estamos en el Coliseo Rubén Salla Montañez del pueblo de Trujillo Alto para comentarle las incidencias del inicio de esta serie semifinal a entre las Capis de San Juan y las Amazónicas de Trujillo Alto. Le habla Mister Zona Sagrada, el director Rosario, como otra noche me va a estar asistiendo. Misael, buenas noches, Misael, ¿cómo te encuentras? Eh, mira, Isabel, eh, lo que tenemos para esta noche es el, el plato grande, ¿sabes? Porque por la lluvia, el mal tiempo, estas series se atrasaron al menos por un día y hoy, eh, eh, bueno, dos días prácticamente, y hoy domingo pues hay dos partidos, ahí están viendo en pantalla eh, eh, el partido que estamos transmitiendo, las Tapis de San Juan que terminaron en primer lugar contra las Amazónicas de Trujillo Alto que terminaron en cuarto lugar, en la Carmen, Sora y Soraya Figueroa hay otro partido esta noche, las Pinkin de Corozal contra Carolina Lomanville. Así que para el próximo martes, pues es el segundo juego de estas dos series. Obviamente regresan a la cancha de las Chapis de San Juan, en este, en este, en el caso de esta serie, y en el caso de pintín y Carolina, pues van a ir a la Domingo Lulo González. Ok, como le estaba comentando, en esta serie, en el, el próximo martes se, se, se está escucha, se está. Nos dicen en el chat si se está escuchando bien. Ok. En el, en el próximo martes esta serie de 3-2 van a ir a la cancha de las CAPI de San Juan. Y, y en el caso de la otra serie, van a ir al, a la cancha Domingo Lulo González. Vamos rapidito con los árbitros, Emma. Los árbitros en este caso para esta noche están como árbitro principal o Shake Sánchez, es el que va a estar dictando las reglas de juego ahí con la colaboración de sus eh, compañeros como Johan Griffin como árbitro auxiliar, los jueces de línea para esta noche aquí en el saya Montañé, Cristian Nevarez en la línea 1 y Arnaldo Rivera va a estar en la línea 3. Pero también tenemos... Dentro del personal que va a estar el Velag asistiendo aquí en la Saya Montañesta, en la mesa de anotaciones, Liana Vasora. Liana va a estar encargada, obviamente, de anotar todo lo que tiene que ver en la hoja, sustituciones, tiempo, cuánto le queda a cada equipo. Así que, como se merecen el debido reconocimiento, pues están aquí en Zona Sagera TV. Pues sí, aquí, así que ya va a silbar el primer, el, la primera jugada. Misael le, le dejo a Misael. Buenas noches gente de zona zaguera, gente de voleibol en zona zaguera TV. Estamos aquí otra transmisión más. El partido de la semifinal A acaba de comenzar entre San Juan y Trujillo Alto y empieza. Levanta San Juan, se van, remata, levanta Ashley que se van con Iván Ortiz. Entrega San Juan por la cuatro. Levanta. No, hubo confusión entre Ivania. Y Okeana Valle se enredaron con el balón y le regalan el primer punto a las Capi. 1 a 0, arranca el partido. Al servicio va la número 6 por San Juan, por las Capi de San Juan. López. Bárbara López. Cortito, levanta. Trujillo Alto, la pasa, levanta a Pamela Rosado, la tiene que entregar San Juan Ashley que se la coloca Iván y Ortiz contra las manos contra las manos de la número 11 de la Capi de San Juan, no la tenemos aquí en el roster no está en el roster la 11 Ashley que va al servicio por Trujillo Alto Silve, cortito, levanta San Juan. Se la colocan a la número 5. Ines Cavaske le da el segundo punto a las Capis de San Juan. Que ya no tienen 11 en los últimos dos. Niños Cavaske sirve, levanta Trujillo Alto a que se la coloca Ivani Ortiz. Hugo Rosa en la jugada, indica Arnaldo Rivera y le da el segundo punto y empate en la pizarra de la Rubén de a la Amazónica Trujillo Alto. Igual esa dos en el marcador. Ivani Ortiz va al servicio con Trujillo Alto. Silvia Ivania, brincadito, levanta Pamela Rosado, se la colocan a la central, la entrega, levanta Trujillo Alto. Vos. Carola Víbel levanta Ninochka, se van con la número 4, Kilian Alvarado. Bloqueo de San Juan en la jugada. Se van con Ninoshka que es zaguero. No le pudo llegar al balón. A las capis de San Juan. 3 a 2, arranca el partido. Calderón va al servicio con el número 11. Ahora sí la tenemos. Se van por el medio con Figueroa. La bloquearon. La número 15. Marla Valentín. Le da el 4 a las Capi de San Juan. Tempranito en el marcador. Ventaja de 2. Cogen las Capi. Sigue Calderón al servicio. Por las Capi. Levanta a Okeana. Arriba que corrido se la entrega. Aquilan, que la lleva fuera de la línea con remate errático, le da el 5 a las Capi, que toman ventaja de 3 en este mismo primer parcial. 5 a 2 el marcador. Levanta Trujillo Alto. a Zaguero fuera de la línea, remate. Por la línea lateral, le da el 6 a San Juan y Juan Lacen, mentor de la Amazónica Trujillo Alto, pide tiempo de emergencia. Nosotros nos vamos a una corta pausa, llévatela Ema. Arrancamos nuevamente aquí en la transmisión de Zona Zaguera TV, saludando primeramente a Miosoti Sánchez. Oye, eh, verdaderamente estamos agradecidos por el gesto que nos hizo ese obsequio de la alcapurria que estábamos esperando con tanto anhelo. Gracias, Miosoti, Son bien recibidas de parte del grupo de Zona Zaguera. Le vamos a sacar el máximo provecho a esa alcapurria. Servicio fuera de la línea de parte de Calderón. Le da el 3 a Trujillo Alto. Gracias, mi Guadalupe. Se conecta a Guadalupe. Rosario. Rosario la tocalla de Mr. ZZ, Heriberto Rosario. Sí, desde la República Dominicana. Gracias por conectarte. Levanta a Trujillo Alto. Se la colocan a Carola Viver. Levanta Pamela Rosado. Se la colocan ahora sí. ¡Bloqueo! Que va fuera de la línea. Ellos se lincuilan. Ellos se lincuilan, le, le da el 7. A las Capi de San Juan. Y va el servicio a la número 2. Coral y eh, Leiska Solano. Oye, confusión ahí entre Solano y Ninochka. No le, llegó al, no le llegaron ninguna las dos al balón y le dio el 4 a Trujillo Alto. 7 a 4 el marcador. Con ventaja de 3. De las Capi. Vallos se le al servicio por Trujillo Alto con el número 15. Brincadito. Levanta a Ninoshka. Se van con Solano. Zaguero la lleva fuera de la línea, remate. Y le regala el 5 a Trujillo Alto. 7 a 5. Descontando ventaja la Amazónica. Continúa en el saque con el número 15, Jocelyn Linquilán. Brincadito esta vez fuera de la línea del servicio. Le da el primer tiempo técnico a las Capi de San Juan. 8 por 5. Nosotros nos vamos a otra corta pausa. Llévatela, Ema. Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes. Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas, llegas a más clientes, tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos. 939-318-6323, somos Zona zaguera TV, anúnciate con nosotros. Regresamos a la acción aquí, en la Rubén Sallamontana, saludando a g Preguntan por ahí que si el primer juego, el primer juego de la serie está empezando, hubo... Wow cancelaciones anteriormente por el clima, pero gracias a Dios ya está en pie la serie y este partido entre las Capi y Trujillo Alto se encuentra 9 por 5 en el primer parcial. 9 a 5. Y va el servicio con el número 4, Kaila Alvarado, por las Capis de San Juan. Sirve, Kaila. Largo, largo, larguísimo. Le da el 6 a Trujillo Alto, Kaida Alvarado. Se prepara en la línea de servicio por Trujillo Alto con el número 14, Carola Viver. Sirve Carola, brincadito. Punto directo de Carola Viver. Le da el 7. En la pizarra a las Amazónicas, 9 por 7. Concentración total de Carola Bibel en el servicio. Vuelve nuevamente, pero esta vez la llevó fuera de la línea. Le da el 10 a las CAPI de San Juan. Para el servicio. Valentín con el número 15. Levanta. Se van con Iván y Ortiz, la bloquearon. Calderón. Bloqueo de a Iván y a Ortiz. Le da el once a la Capi de San Juan. Mucha presencia en la malla de altura de la Capi de San Juan. No. Se van con Lloriani, que la lleva fuera de la línea. Ese remate de Lloriani, Torres le da el 12 a la Capi. Y Juan Lacen pide su segundo tiempo en el mismo primer parcial, con ventaja de 5, 12 por 7. Nosotros nos vamos a una pausa. Llévatela, Emma. empezamos aquí a la acción se tiran al tabloncillo las de San Juan pero están en espera de de las amazónicas que todavía no han culminado con su instrucción de Juan Lacén. el partido está 12 por, por 7 ventaja de 5 tomó San Juan temprano en el marcador y continúa el servicio la número 15 Marla Valentín Cortito, levanta Oquiana. Se, la entrega a en el segundo toque. Sorprende la defensa de San Juan y le da el 8 a la Amazónica. 12 por 8 el marcador. Llorianis Torre va al servicio con el número 20 de Trujillo Alto. Levanta. Punto directo de llorianis Torre le da el 9 a la Amazónica. 12 por 9 el marcador. Fue festivo ese Heriberto, ese, ese tiempo solicitado de Juan Lacén y las Amazónicas. Continúa llorianis Torre al servicio. Por Trujillo Alto. Levanta San Juan. Se van con Calderón. Oye, en Sly Calderón la tocaron tres manos y no pudieron detener el balón. Le da el 13 a la Capi de San Juan. 13 a 9. Va al servicio la número 6, Bárbara López. Cortito, levanta Oquiana. Se van con Jocelyn Quilan, que le quitó fuerza ese balón desde la zona zaguera y no llegó a la malla. Le regaló el 14 a las CAPI de San Juan. Sigue López al servicio por las CAPI. Levanta Carola Vivel. Lucha en la malla, la domina. Arli Vázquez, pero pasó el balón en la defensa de, de San Juan. Esta vez Ivania logró conseguirle el espacio vacío y le da el 10 a las Amazónicas. Oye, burló la defensa de Riverto ahí. Hizo que le iba a pegar y lo que hizo fue que le quitó. La esperaron atrás y ella llegó al frente. Archie le va a quedar servicio por Trujillo Alto. Le quita cortito, levanta Pamela, rodilla, Acomodan para Ninochka. Se van zaguero con Carola Viver. Pamela, se la coloca Ninochka nuevamente. Le quita fuerza, pero la está esperando la defensa de Trujillo Alto. La trató de coger lo pero frenó y dejó pasar el balón erróneamente porque estaba dentro de la zona buena. Le dio el 15 a las Capis de San Juan. Ninoch que va al servicio. va que por San Juan con el número 5. Levanta Trujillo. entonces se van con Iván y Ortiz. Ahora sí. Logró buscarle espacio en la 1, no había nadie disponible, le dio el 11 a Trujillo Alto. Punto directo, Iván Ortiz. No pudo levantar el balón para Rosado, le da el 12 a Trujillo Alto. Tremendo servicio, de Heriberto de Iván y Ortiz, Durísimo, durísimo. Eso no había mano que la levantara. Llevaba a fuego o esa a 90 millas por hora. Vuelve brincadito Ivani Ortiz durísimo nuevamente Pamela mí, la levantó esta vez. Se van con Solano. Le dio el 16 a las Capias de San Juan, segundo tiempo técnico. Nosotros nos vamos a una pausa. Llévatela, Ema. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas, llegas a más clientes, tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos. 939-318-6323. Somos Zona Saguera TV. Anúnciate con nosotros. Regresamos aquí a la acción en la Rubensaya Montañez. Esta es la semifinal A de la línea Copú, división A. Entre las CAPI de San Juan y Amazónica de Trujillo Alto, la otra serie se está disputando en la Carmen Soraya Figueroa, entre las Carolina Lomambiú visitando a las locales Pinkin de Corozal. Ya mismo le daremos resultado de ese partido. ¿Cuánto está? Por el momento aquí en la provincia de Montañez se encuentra el partido 16-12 a favor de las CAPI. Y va al servicio con el número 14. Noami Santos Lam. Servicio brincadito de Noami. Levanta Carola. Ashley Vázquez. Se la entrega a Quilan que la devuelve con las dos manos. Se Bloqueo de Coral y Figueroa. A la número 4. Kaila Alvarado le da el 13. A Trujillo Alto. Hay cambio por Trujillo Alto, sale Coral y Figueroa y entra la número u, la número ocho a servir. Por Trujillo Alto, peligro a la vista, Heriberto. Elizabeth Matías. Sirve Elizabeth. Levanta Pamela. Arrodillado se la acomodan a Marla Valentín que la consigue por el medio. Hugo Maya indica al árbitro auxiliar Johan Griffith. Le da el 17 a la CAPI de San Juan. Solano va al servicio. Levanta a Oquiana. vuelve, Se le entrega a Torres con una mano. Ahora le entrega a Marla Valentín. No pudo levantar. José Linquilla en ese balón. Confuso. Le da el 18 a las CAPI de San Juan. Hubo error desde, desde el principio de este, de este servicio de Solano. Lianis Solano es la que está en el servicio. Silve Cortito, levanta a Iván y Ortiz. Arcid nuevamente con una mano. La levantó San Juan. Se van con Alvarado, levanta Oquiana Valle. Se la colocan a Iván y Ortiz la bloqueó. Eh... Marla, Quilan estaba presente en la defensa de Pamela. La tiene que entregar Ninochka Vázquez. Se van con Carola, vive contra las manos de San Juan. De Marla Valentín le da el 14 a Trujillo Alto. 18-14, con ventaja de 4. Las visitantes Capi de Trujillo de San Juan. Hay cambio, sale Ashley Vázquez. Y yo se le y entra Sionalis Flores y a Servilia y, y a encargarse del seteo del balón. Julinet Rodríguez. Silve Julinet Levanta a Ninochka. Se la colocan a Alvarado, que le quita fuerza. Levanta Julinet Se la ponen a Carola Viver, levanta a Pamela Rosado. Se dan zaguero con Ninochka Vázquez. Oye, no pudo levantar Carola Viver ese balón y le da el 19. A las CAPI de San Juan. 19-14, ventaja de 5, Cómo Han mantenido esa ventaja desde que la tomaron 12-7 y no la han restado. Pisaron el chambón desde temprano a las CAPI. Kaila Alvarado va al servicio. Levanta, Carola. Se van con Sonali Flores, bloqueo, fuera de la línea de la número 6. Bárbara López le da el 15. A las amazónicas. Va Carola el al servicio. Por Trujillo Alto. Con el número 14. Concentración total. Carola el brinca. Servicio pegadito en la malla. La ayudó a la malla. y Bro le compró. Está Alvarado presente. Se van con Ninochka. Que bloqueo de... Oye, sorprendió. Marla. Valentín y le dio el 20 a la Capi de San Juan. Compró con éxito Marla. Vuelve y sale eh, Naomi Santorlán. Y entra la número 11. Había entrado a servir por ella. Calderón. La lleva fuera de la línea Marla Valentín. Le da el 16. A Trujillo Alto entra a servir con el número 7, con el número 12, por Trujillo Alto. Joelis Cabrera, Sirve Joelis, Cortito, levanta Alvarado, se la colocan en slide. Oye, bloqueo de Iván y Ortiz a Calderón, le da el 17 a Trujillo Alto. Se fue en remate en slide, trató de engañar, pero estaba presente Ivania y le dio no, por ahí no. Oye, trató de engañar la defensa, pero estaba presente la defensa Carola vive el remata, se chorrió el bloqueo por entre medio, la levantó, la pasaron, se van con Ivania Ortiz contra las manos, no levantó Trujillo alto, le da el 21. A la Capi de San Juan. 21-17 el marcador. Y va el servicio Bárbara López. Silencio en la Rubén Montaña. Levanta a Oquiana. Se van por el medio con Coral y Figueroa. Levantó San Juan. Se la colocan a Solano. Oye, contra el bloqueo de Trujillo Alto. No tuvo éxito la defensa. de Devolverle el balón y le da el 22. No, vuelven nuevamente a ventaja de 5. Las Capi. Sigue Bárbara López al servicio. Levanta Oquiana. Yuline se la coloca. Zonal y Flores. Ahora sí, consiguió el espacio. Rayando la, el lateral entre la 2 y la 1. Le da el 18. A las Amazónicas. Vuelve el cambio. Sale Sional y Julinemo eh, eh, Rodríguez y entra Ashley Vázquez. Y Jocelyn Cuilán. Y Ashley Vázquez va al servicio por Trujillo Alto. Levanta Alvarado. Por el medio con Calderón. La está esperando Trujillo Alto. Se la colocan a Imani sí. Ortiz. Hugo rojo se indica. Osiek, árbitro principal. Le da el 19 a Trujillo Alto, descontando de, de 5 a 3. Le piden acción ahí a la muchacha de Trujillo Alto, el público. Sigue Ashley Vázquez al servicio, levanta Alvarado. Se la colocan nuevamente a Solano esta vez. Levantó Guiana Valle. Ashley Vázquez se la coloca Ivánio aquí nuevamente. No levantó Pamela Rosales y se acercan de dos la Amazónica. 22-20, Matiel Rivera. Pide un tiempo de emergencia. Nosotros nos vamos a una pausa. llévatela la Emma. con ese rally que tomó la amazónica en la postrimería del primer parcial de tres puntos al hilo descuentan tres puntos en el marcador se acercan de dos y continúa la línea de servicio la cocapitana con el número cuatro Ashley Vázquez suena el silbato de Osiete Indicando que todo está listo. Suelta el balón a Chilibasque, Cortito. Levanta a Pamela Rosado. Se van con Ninochka, Vázquez, durísimo. Levanta a que Oquiana. Se le entrega a Iván y Ortiz, que le quita fuerza al balón. Solano estaba presente. Se la colocan nuevamente a Ninochka, Vázquez, que le quita fuerza. Estaba José lincuila. Se la colocan Zaguero a, un saguero, a Cabrera levantó. Bárbara López. Vuelve Ninochka. La llevó fuera de la línea. Fuera de la línea. Y le da el 21, toca la puerta a la Amazónica Trujillo Alto 22-21. Entrando en calor la amazónicas Servicio nuevamente de Ashley Vasquez. Pegadito a la malla, la dejaron servir. Compró bien, yo se le y le dio el empate en la pizarra el, de la Rubén Montañez a 22. Nosotros nos vamos a una corta pausa. Llévatela, Emanuel. Oye, el público metiendo, metiéndose en, en, en cancha. El primer parcial allá en la Carmen Soraya Figueroa, en la serie semifinal B, entre la Pinkin y Lomanview, se lo llevó la de casa. Pinkin de Corozal, 25-16, el primer parcial. nino va Levanta a Joel y Cabrera. Se van con Iván y Orti contra las manos. Está presente Okiana con su defensa. Vuelve Iván y Orti. Levantó a Álvaro López. Hubo malla. Indica Johan Griffin. De la número dos. Oh. Solano. Se llevó la malla. Y se van al frente de la Amazónica por primera vez en el juego. Le llegó el que pesa primero, Heriberto. 23-22. Y sigue a el el servicio. Levanta Rosado. La trató de, entender, de entregar en, en, en defensa. Levanta Rosado. Vuelven con Nino Escabasque. La bloquearon. Se van con Solano contra las manos. Levanta Cuilan. Se van con y nuevamente contra las manos. Levanta Oquiana. Vuelven ahora con Cuilan. La consigue. No. Levantó Álvaro López. Ninochka que la tiene que entregar fuera de la línea. Error. De Ninochka que le da el punto de set a la Amazónica. Oye, Heriberto, llevan una girita. Tenían ventaja de cinco. Llevan una girita de siete puntos al hilo. A ley de completar la hazaña, la Amazónica con ocho puntos. Para llevarse el primer parcial. Pero todavía no se ha acabado. Como dice el prócer por ahí, esto no se acaba hasta que se acaba. 24-22. La Amazónica arriba y sigue así al servicio. Cortito, ayudita de la malla. Alvarado, la tienen que entregar Solano. Levanta Joeli. Se la coloca Quilan. Se llevó el primer parcial. Con remate durísimo de Jocelyn Quilan. La amazónica, que toma ventaja en el parcial 1 por 0, nosotros nos vamos a una cuarta pausa, llévatela, Ema. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros, tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad... Aumentan tus ventas, llegas a más clientes, tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Saguera TV. Anúnciate con nosotros. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia. Que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pescadito en salsa, como le gusta. Riñeiro, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Zone Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida para que podamos seguir llevando comida a la mesa. Estamos aquí al Coliseo Saya Montañé. Le habla Mr. Zona Zaguera. Este parcial culminó de forma inesperada. Un avance de 8 a 0. Fue lo que trajeron las Amazónicas de Trujillo Alto sobre las Capis de San Juan, cerrando el parcial 25 a 22, como ahí ven en pantalla. De hecho, ¿quieren disfrutar del cómo terminó este parcial? Adelante, Emma, tírala. Durísimo el ataque de Jocelyn Linquila. Volvemos a disfrutar ahí de esa repetición. Sola, una contra uno contra Ninochka Vázquez. Efectivo el ataque. Pues, como le iba comentando, este parcial terminó 8 a 0. El avance de Trujillo, llevándose este primer parcial, robándoselo aquí en, en su misma casa. Esta serie entre ambos equipos, la serie regular, fue, fue uno a uno. O sea, cada equipo ganó un partido. Obviamente, las capis de San Juan ganaron en tres parciales sobre la Amazónica. Esto le estoy hablando durante la temporada regular. Y luego en cinco parciales culminaron las, las Amazónicas de Trujillo con una victoria. Vamos a los árbitros. Vamos a los árbitros. Vamos a darle reconocimiento nuevamente a los árbitros que están hoy efectuando su labor aquí en el Saya Montañez. Como árbitro principal, Oshaik Sánchez. Ese es el árbitro principal. Están cargados de la de junto a sus compañeros. Llevar el orden en este partido, según las reglas de juego, le está asistiendo Johan Griffin como árbitro auxiliar. Y en las líneas, los jueces de línea, pues está Cristian Nevar en la línea 1 y Arnaldo Rivera, el, el juez de la línea 3. Y en la mesa de anotaciones, realmente tampoco podemos dejarla pasar, Liana Basora, la que está encargada ahí de anotar las sustituciones, cuántos tiempos le queda a cada equipo. Y hacer ¿verdad? su debido trabajo. Así que nuevamente el grupo de Zona Sagera TV le da las gracias tanto a los árbitros como a los jueces de línea en esa, en, en esa ejecución. Recuerden que si usted quiere apoyar en este proyecto de Zona Sagera TV, pues ahí está en pantalla cómo lo pueden hacer. Si tiene la aplicación de ATH móvil, en la opción de pagar a negocio, pone escoge slash mrzz, Mister Zona Sagera, en abreviado. Y ahí lo que usted resuelva a su corazón. Nos puede ayudar a aportar aquellos que están encamados, no pueden venir a los juegos, los que están enfermos, los que están en la diáspora. Tenemos muchos fanáticos en Estados Unidos, en República Dominicana, y todavía disfrutan de este torneo de categoría menores. Va a continuar la acción aquí en el Saya Montañé y al servicio la Amazónica con Ashley Vázquez. Al servicio Ashley Vázquez. De Re, San Juan. Se va acomodo con Ninochka por la 4, bloquea a Trujillo. Vuelve otro intento ahora por el medio, defiende a Kiana Valle. Ashley Vázquez se va con Ivania por la 4, defiende Pamela Cartagena. Bárbara López busca por la 2, desviado el ataque de Lianís Solano. Anima el punto para las Amazónicas de Trujillo Alto en este segundo parcial. Ya mismo le vamos comentando, tenemos algunos asistentes ahí en el chat de cómo va el juego en Corozal. Así que si nos pueden dar la mano, todos los fanáticos se pueden aprovechar. El problema del recibo de las CAPI la van a tener que entregar con Cali Alvarado en el recibo. Vive por el medio Coral y Figueroa. Se acabó la jugada. 2 por 0, jugada rapidísima de las Amazónicas de Trujillo Alto. Sí, como me dice Misael. 10 al hilo es el avance. 8 en el primer parcial y, y comienzan 2 a 0. 10 puntos al hilo le han hecho la Amazónica a las Capis de San Juan. Silvia Ashley, punto directo. Es el punto número 3 en este parcial y 11 corrido. Así como lo escuchan, hasta en la cantina están gozando. En la cantina del Saya Montañé están gozando con ese avance de las Capit de, de las Amazónicas de Trujillo Alto. Saludo, William, allá en Quito, Ecuador. Siempre te conecta, apreciamos eso. Punto directo. Cuatro al hilo. Y es el avance de 12 a 0. Hay sustitución. Sale Cali Alvarado y entra la número 8 carriema Rodríguez, ese es en el lado de las Capi. Hay tiempo, mi gente, nos quedamos aquí en la cancha. Nos quedamos aquí en la cancha, como le estaba comentando, es que el técnico se fue a buscar unos refrigerios, así que. Bueno, Adriberto, como te estaba diciendo, la Amazónica parece que cogieron esto en serio. El tiempo pedido por Juan Lacén cuando estaban 22 y 17 en el primer parcial, parece que le, le, le jaló este, algo que. Que reaccionaron positivamente Reaccionaron positivamente Y llevan 12 al hilo Arrancaron con un 4-0 Tomaron esto en serio Porque esta serie es cortita de 3-2 Y, y no, ellos no vuelven a, a, la, a, a la Rubén Zaya Montañez Porque los otros dos partidos son allá en San Juan Eso es muy recordatorio, Misael Recuerden que por las inclemencias del tiempo Las Capi tenían que empezar en su cancha En colegio universitario Obviamente no se pudo comenzar la serie viernes ni sábado y por eso se optó, ya esta cancha estaba separada, por iniciar las Amazónicas en su cancha. Así que los otros dos partidos, de haber un tercer partido, es en la cancha de las Capi. Así que esta serie no regresa a Trujillo. Al servicio a que cortito, recibe Pamela Cartagena. Bárbara López se va con Ninoch Vázquez. Capi por encima del bloqueo en este recibo estaba a Valle. Van con Cuilan por lado. Defiende Pamela Cartagena, Bárbara López en el acomodo. Se va con Solano, defiende a Kiana Valle. Ashley busca a la Gurabeña, que se quedó cortita en el ataque, se quedó en la red. Primer punto para las Capi. Eso no tiene que. Ver. 4 por uno, el avance. Recibe Carola Vivel. Van con Ivania por la 2. Defiende Bálbara López. Pamela Cartagena se van con bueno, con Solano. De buena defensa de Carola Víbel. En el Ivania la mantiene viva. La va a pasar Oquiana Valle. En el recibo Solano. Bálbara López se queda ahí mismo con ella. Contra la mano de bloqueo. Efectivo el ataque. De las CAPI de San Juan. Segundo punto para San Juan. Al servicio va Bárbara López. Recibe Carola Vive. Las Chilivás que se quedan en el medio con Coral y Figueroa. Buena en el recibo. Pamela Cartagena. Ninochka por encima del bloqueo. Defiende en la zona zaguera. Carola Vive. La va a entregar. Yo se Pamela acomoda a Solano por la dos. Defiende Carola Vive. No devuelven. No devuelven las amazónicas. Tercer punto al hilo. Tercer punto al hilo de las. Capit de San Juan y cierran el marcador 4 por 3. Y sigue el servicio por San Juan Bárbara López. Iván y apolado le quitó velocidad. Defiende Solano. Van en ataque por la 4 con Ninochka. Se mantiene. Ahora va a atacar Quilan Polado. Efectivo el ataque de Quilan. Estamos trabajando, eh, si se está escuchando, pero no se ve. Estamos trabajando en lo que es eh, el aspecto visual de donde da un brequecito. El, el marcador está 6 a 3 dominando, dominando las amazónicas de Trujillo Alto. Efectivo el ataque de Ninochka Vázquez, le da el cuarto punto. Le da el cuarto punto a la Amazónica. o está un brequecito, estamos trabajando ahí en, en los visuales. Estamos trabajando con eso. Al servicio va Ninochka Vázquez. Recibe este, Oquia Valle, van con Carola Vivel. Defiende la zona zaguera, Pamela. Eh, Ninochka Vázquez. Ataca San Juan. En el recibo estaba Oquiana Valle. Van Zaguero con Ivani. Efectivo. El ataque de Ivani Ortiz. Al servicio va Elizabeth Matías. Se sigue escuchando. Recibe San Juan. Van por el medio. Bloqueo. La roparon. La bloquearon. La esperaron. Punto. El tiempo técnico para las amazónicas: 8 a 4. Estamos trabajando a todo, a todo vapor, nos disculpan esa. Creo que ahora vamos a una pausa por ahí. Estamos de vuelta aquí en el Saya Montañez, hubo un corre, corre detrás de las cámaras, el técnico se fue a la a la cantina, hay que tirarlo al medio, alguien tiene que ser culpable. Pero gracias a todos por haberse quedado conectados ahí, los que estuvieron avisando. Ginari estuvo avisando por ahí, Marisol, yeah. eh, Alexis, saludos a todos, gracias. A... Esto es un trabajo de equipo, así que realmente apreciamos yeah. todo eso. Uh, más asustado estábamos mi sal y yo, ¿verdad? pero Ahí vamos. Arrancamos el partido nuevamente. 8 por 4 domina la Amazónica. Y al servicio Elizabeth Matías. Recibe Pamela Cartagena. Bárbara López busca en ataque por la 4. Efectivo el ataque de Cariema Rodríguez. El quinto punto para las Capis de San Juan. Al servicio... Va Marla Valentín por Las Capi. Ventaja de tres para Trujillo en este segundo parcial. Recibe Okiana Valle. Ashley Vázquez se va con Carola, le va a pegar. Defiende y la pasa este, Las Capi en el segundo toque. Vuelven con Carola. Vuelve otra defensa de, de Las Capi la van a tener que pasar. Ese balón pasó por detrás de la antena. El punto número nueve para las Amazónicas de Trujillo Alto. Que, oye. Han venido a defender su guarida, la Rubén Saya Montañé. Y tienen ventaja de cuatro en este segundo parcial al recibo. Al, al servicio va la curabeña. Jocelyn Quillan, que acabó el partido con un misil en el recibo Ninochka Vázquez, Bálvara, sea con Solano, desviado. No hubo roce, no hubo nada. Le movieron la cancha. Llegaron al punto 10. Las Amazónica de Trujillo Alto 10 por 5. Oye, hay tremenda asistencia. Lo pueden ahí verlo en sus pantallas. Aquí en el Coliseo En el en, La dejaron servir. Punto directo para Jocelyn Quilan y la Amazónica de Trujillo Alto. Pensativo ahí en la línea de las CAPI y su dirigente, Matiel Rivera. Va a darle unas instrucciones a, a Lianís Solano directamente. Y al servicio en el otro lado, yo se Oye, por un 16 sellado de pulgada falló el servicio. Le da el punto, el número 6 por error a las capis de San Juan. Al servicio vale Anis Solano. La número 2. las capis están en uniforme negro, están a la izquierda en su pantalla. Problema en el residuo de Carol Avio, el punto directo. Para las Capi que llegan al punto número 7. Gracias, Glorimal. Saludada ahí en el chat. Gracias por conectarte. Y también a Yari Molina. La dejó en la malla el servicio de, de Leanis Solano de las Capi le da el punto 12. Llegaron a la docena la Amazónica. Y al servicio va Carola Bieber. Silve Carolas, brincado. La dejó en la malla, la dejó en la red. Le da el 8 por error a las Capis de San Juan. Y al servicio va la número 8, Kariema Rodríguez. Hay sustitución en el lado de las Capis, va a salir Kariema y va a entrar Kalí Alvarado. Así que, ventaja de 4 para Trujillo en este segundo parcial. Silve Las En el recibo, Kiana Valle, Ashley Vázquez. Se va con Ivania por la 4. Efectivo. El ataque de Ivania al Oye, Misael. Ivania llegó calientita desde Chile, desde los panamericanos. Hay, hay sustitución. Sale Lorianis Torres y entra Joeli Cabrera. Eso en el lado del, de Trujillo. En el lado de Las Capis sale Solano y sale Bárbara López. Entra Noami Santos -Lam y. Damas y Thompson, que es la que va a colocar ahora en el lado de las Capis de San Juan. Joel y Cabrera al servicio por Trujillo, flotadora, recibe San Juan. Damas y Thompson se va por el medio con Calderón. Efectivo el ataque de Jimarilis Calderón. Ese por nueve, aquí está la pizarra de zona Zaguera TV, está viendo la repetición. Ahí en pantalla, por el medio, Gemarelis Calderón efectiva. Y ella misma va a dar servicio. Sí, le va Calderón la dejaron servir. Oquiana en el recibo. Va Ivania por la cuatro. Defiende Calderón. Damas y Thompson se queda zaguero. Con Calia, Defiende Oquiana. Van con Ivania, le quitó velocidad. No llega a la defensa de Damas y Thompson. Llegó el 14 para la Amazónica. 14 por 9. Segundo parcial, ventaja de 1 a 0 en parciales para la Amazónica. Y al servicio la bala, co-capitana Ashley Vázquez de Trujillo. Flotadora recibe Pamela Cartagena. Thompson se queda con Santos Lam por la 2. Defiende en el recibo Quilan. Van con Ivania. El, la bloquea la, la mantiene viva Cabrera. Van con Cuilan por la Durísimo. Con mucha fuerza. Lo van a ver en la repetición. Oye, lo que tiene es un marrón. La gurabeña Jocelyn Cuilan. Le da el 15 a la Amazónica de Trujillo Alto. Sigue el servicio Ashley Vázquez. Lotadora, cortito, recibe San Juan con problemas. Santos Lar le va a pegar, le movieron la cancha. Llegó el 16 para Trujillo, 16 a 9. Vamos a una pausa, llévatelo, Ima. Regresamos aquí. Regresamos aquí al Saya Montañé de Trujillo. Ok. El tiempo técnico se lo llevó Trujillo 16 a 9. Continúa el servicio las de la casa. El punto fue para las tapis de San Juan. Estamos ahí haciendo un ajuste en el micrófono. 16 a 10 está el marcador. El, el punto fue de Noami y ella misma va al servicio. Servicio potente. Que Trujillo tiene que salir de una si quiere mantener la ventaja. No hubo que hacer mucho. Servicio fuera de Noami Santos Lam. Llegó al, a 17. Las amazónicas de Trujillo Alto. ¿Y al servicio va? Hay tiempo pedido por el lado de las CAPI de San Juan. Vamos a una corta pausa. Llévatelo, Emma. Estamos de vuelta aquí en el Salles Montañés de Trujillo Alto. Cómoda ventaja de las CAP, de las Amazónicas de Trujillo Alto, sobre las Capis de San Juan, 17 a 10. Es el marcador. Estamos en el segundo parcial, el primero se lo llevaron también las de la casa, las Amazónicas, a 22. Y al servicio va Ivania Ortiz. Le va a pegar con fuerza. Es el servicio peculiar de ella. Recibe Pamela Cartagena. Se tiene que beber mucho Valvara López. Ninochka de la zona zaguera. Recibe Iván y Ortiz. Van con Cuilan por la 2. Cruzado efectivo. No devuelven las capis. Vamos a ver la repetición. Ahí, durísimo, como de costumbre, Cuilan atacando cruzado. El punto 18 para las trujillanas. 18 a 10. Están sacando la cancha ahí Johan Griffin ayudando en el lado de las Amazónicas, de las Capis de San Juan, debo decir. Continúa el servicio Trujillo Alto con Ivania Ortiz. Peligro a la vista. Recibe con problema, la vendieron. El recibo, cuilan. Van atacando eh, con Carola por la 4. Volvieron y la vendieron. Otro break para Trujillo. Carola le va a pegar. La bloquearon, la mantiene viva Trujillo, la va a tener que entregar. En el recibo Bárbara López, Pamela Cartagena. Se va con Ninochka Vázquez por la dos, Utilizó las manos del bloqueo de Carola Vivel. El bloqueo la lleva afuera. El 11 para las Capis de San Juan. Entra Sariema Rodríguez y sale Calía Alvarado por el, por el lado de las Capis de San Juan. Y al servicio va Ninochka Vázquez. Silvia Ninochka cortito, recibe Carola Bieber, van por el medio con Coral y Figueroa, efectivo, el ataque de Coral y Figueroa, el balón va afuera, ahí tiene la repetición como la medio central, le está produciendo mucho Coral y cuando Ashley la, la utiliza muy bien, y va Elizabeth Matías el servicio, y a la malla entró jorianis Torres en el lado de la amazónica. Este servicio no es tan potente o no es potente como el de Santos Lán, pero oye, da problema. Ah, se quedó en la red. Es humana. Elizabeth Matías le da el 12 a las Capis de San Juan. Salieron de oro. Oye, fue a la inversa. Noamí la llevó fuera y Elizabeth Matías la dejó en la red. 19 a 12. Domina Trujillo este segundo parcial. Al servicio va. Marla Valentín recibe a Ivania Ortiz. Van con Carola Vive. En el, en el recibo estaba Ninochka, que ya va a atacar el zaguero. En el recibo estaba acá, por poco llega a las barras del Sayan Montañé. En el lado de San Juan, Calderón por el medio. Defiende Trujillo. Van con Carola Vive. La roparon. La bloquearon. La esperaron. Punto 13 ahí viene, para las Capis de San Juan. 19 a 13. Todavía buena ventaja de la, de la casa, la amazónica. Y Silve Marla Valentín. La dejó pasar. Buena decisión de Oquianavalle. Valle. El balón va fuera. Es el 20 para la amazónica de Trujillo Alto. Todavía tienen ventaja de 7. Y entrando las postrimerías de este segundo parcial, esa ventaja está pesando. Silve Cuilan recibe Ninoshka, Bárbara, se va con Solano, no devuelven las amazónicas, el balón va a la grada, el 21, lo pueden ver ahí en la repetición, durísimo el ataque y Quilan obviamente no tuvo mucho que hacer con ese ataque. Hay cambio en el lado de las amazónicas, sale Quilan y sale Ashley Vázquez y entra Juliné Rodríguez y Sionali Flores. En el lado de San Juan va a salir Lianís Solano, y Bálvara López va a entrar Noami Santorlan y Damasi Thompson. Y el servicio por las Capis va Damas y Thompson. Jugadora pequeña pero con buen manejo de balón. 20 a 14 domina a la Amazónica este segundo parcial. Recibe Oquiana Valle. Yuliné Rodríguez se eh, va con Carola por la 2. Oye, la hizo en cámara lenta. El 21 para la Amazónica. No, todavía no tenemos ahí noticias en el chat cómo va el parcial, cómo va el partido allá en la Carmen Soraida Figueroa. Por ahí vamos, a seguir, apreciamos al que sepa cómo va el partido allá, que lo tire ahí en el chat. Al servicio va Carola Viver. Silvia sí, Carola Vive, el brincado. Es decir, la vendieron la, las capas con problema en el recibo. Trujillo, Sionali por la 2. defendió Ninoshka y hay doble retención, doble acomodo. El 22 llegó para la Amazónica de Trujillo Alto. 22 a 14. Siguen secando la cancha ahí en el lado de las api de San Juan. 22 a 14. Ahora el Carola recibe el balón para continuar con la acción. Silvia Carola, brincado. La llevó fuera. Le da el 15 por error. A las Capis de San Juan, 22 a 15. Oye, para los que les gustan anotarles todos esos detalles, cuando Trujillo hizo el avance en el parcial anterior, las Capis tenían 22. Ahora las Amazónicas son las que tienen 22. Vamos a ver cómo reaccionan las Capis de aquí en adelante. y por la 2. Defiende Noami Santos Lam. Van con Ninochka por la 4, bloquea Trujillo. La, la, Damas y Tonso se queda con Ninochka. Buena defensa. De Okeana la tiene que entrenar, entregar. Yorianis Torres, y Thompson se ha volado con Santos Land Efectivo el ataque de Noami. Llegó el 16 para Las Capitan. Viendo la repetición en pantalla, ataque a la 1 que no pudo manejar Trujillo Alto 22 a 16. Al servicio va Kariema Rodríguez. Oquiana en el recibo, Julinet se queda con Ivania, la bloquearon, la robaron, la esperaron. Llegó el 17 para las Capi. Oye, esto se parece al segundo al primer parcial pero a la inversa. Igual la SEC lo sabe. Parece que me escuchó y pide tiempo. Vamos a una corta pausa, llévatelo Emma. I like, I, like I like it, I like it. Regresamos aquí al Sella Montañez. Gracias, Peli, por comentarnos cómo va el juego allá en Corozal, 16 a 15. Domina Corozal, salud también a, a Dime Chaca, también a José Mulero, lo está viendo, saludos Mulerito, por conectarte ahí en el chat de Zona Zaguera. a Rosa, a Rosa Rosado, eh, fanática de la Capi de San Juan, y Elis Millán, dice, ¿quién ganó el primero? Trujillo, 25 a 22. Este está 22 a 17. Sirve San Juan en el recibo. Está Carola Vive, el Se queda con Iván Ortiz, tres cuartos. Efectivo. El ataque de la Amazónica llegó el que pesa para las Trujillanas. Sale Llorianis Torres y entra Joel y Cabrera al servicio por Trujillo. A la Maya, Coral y Figueroa. Buen tiempo de Juan Lacén pudo detener ese avance de las Capis de San Juan, que ahora tienen problemas en el recibo y la van a tener que entregar en el tercer toque. Carola, por el medio con Coral y Figueroa, se acabó la jugada. El 24, ¿lo están viendo en pantalla? ¿En la repetición? Oye, buen seteo de balón de Joliné Rodríguez ahí en combinación con Coral y Figueroa. Le da el punto de set a las de la casa. 24 a 17. Así como lo está escuchando, están dominando las amazónicas de Trujillo Alto este segundo parcial. Van a dar orden del servicio para Joeli Cabrera y la amazónica. Recibe. Las Capis van con Santos Lam, desviado. No hubo roce, no hubo nada. Este set, a las 7 y 5 de la noche, pasó a la historia. 25 a 17, dominan la Amazónica de Trujillo Alto. Vámonos a una pausa. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros, tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pescadito en salsa, como le gusta. Riñeiro, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Zone Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida para que podamos seguir llevando comida a la mesa. <music> Segundo parcial cómodo para la Amazónica Trujillo, alto 25-17. El primero fue eh, de, de 25-22 eh, para las Amazónicas que vinieron de atrás, y el segundo arrancaron al frente, mantuvieron la ventaja y se lo llevaron 25-17 para poner marca el partido 2-0. Allá en la Carmen Soraya Figueroa, gracias Félix Reyes por comentarlo ahí en el chat. Carolina 27, Corozal 25, así que ese partido está un set por bando. Allá acá está 2 a 0. Así mismo, Heriberto. Acá en, en Trujillo Alto está 2 parciales a 0 a favor de, la, de casa. Y allá está 1 a 1. Y el próximo partido eh, de la Serie B es Corozal en Carolina, en la cancha Domingo Lulo Lebrón, eh, Don, Domingo Lulo González, desde las 8 de la, de la noche. Y, esta, y el de esta serie entre Capi y Trujillo Alto. Va a ser en San Juan, pero todavía no hay cancha sin nada. Eh, el martes. Eh, saludado, saludando por aquí a Ricky Rudón. Gracias por conectarse. Ha sido un fiel espectador de las transmisiones que nosotros llevamos a cabo para esa gente de la diáspora que no puede llegar a la cancha ya que están fuera del país. Saludado debidamente y se están enterando de la incidencia que está ocurriendo aquí en el voleibol en Puerto Rico. A través de las pantallas de Zona Sagrada TV, bueno, ya está casi listo, Riverto, para comenzar el tercer parcial de. De este primer partido entre las Capis de San Juan y Amazónica de Trujillo Alto. Vamos a ver qué sucede si las Amazónicas siguen jugando como del de la segunda mitad para adelante del primer parcial y, y, y todo el parcial de la segunda. O las capi se lo impiden y se levantan para extender el partido a uno o dos parciales más. Vamos a ver qué sucede. Empieza Nino Vasque al servicio. La botó Ninochabasque. Todo comenzó como lo dejó. Las Capi anotando puntos y así arrancó el tercero. La eh, Amazónica. La Amazónica arrancaron al frente con servicio votado de Nino Kabasque. 1 por 0. Ángel va al servicio. Levanta Pamela Cartagena. Se van con. Solano por la 2 contra las manos de Ivani Ortiz. le da el empate en la pizarra a 1. Va el servicio la número 12. Yanes Camato por San Juan Silve levanta, se la ponen a Ivania que se fue contra la perdón, contra la mano de Ivani Ortiz y la Valentín que la llevan fuera de la línea y le da el 2 a Trujillo Alto 2 a 1 y va el servicio a ella misma, Ivania Ortiz con el número 1 por Trujillo Alto servicio potente de Ivania levanta a Ninochka Vázquez se van con Solano nuevamente por la 2, Solano consigue el segundo punto de las Capi de San Juan, igual le dado en el marcador, se van con Coral y Figueroa, Arriba, que levanta Nino Escaba que Noami Santorlán, levanta levanta y Ortiz, se van con Jocelyn Cuilán, levanta Pamela Cartagena, vuelven con Noami Santorlán que esta vez sí lo consigue. La bola picó en las seis. Y le da el 3 a las Capi de San Juan. Va al servicio sola, eh, Solano. Lianí Solano con el número 2. Levanta Oquiana Valle. Se la colocan a Jocelyn Cuilán. Balón que defiende López Bárbara. La tiene que entregar Ninochka. La entregó Jocelyn Cuilán, pero ella misma la recibió. Se van con Carola Vive, que le quita fuerza. Sorprendió la defensa de Ninochka Vázquez. Y le da el empate a tres en la pizarra de Rubén Salle, eh, Salle Montañé a las Amazónicas. Entra Cintia Rudón en cambio por Coral y Figueroa, la número dos. Y va al servicio yo, eh, Cintia Rudón, con el número diez por Trujillo Alto. Sirve sí, brincadito Cintia Rudón. La lleva fuera de la línea ese servicio de Cintia Rudón. De las líneas laterales, vuelve nuevamente Coral y Figueroa, sale Cintia Rudón. Y va Noami Santos Lam al servicio por las capillas de San Juan. Servicio brincado que lleva fuera de las líneas. Le está pegando muy, muy duro, pero uh -huh. para arriba, no para, para abajo. No está confiando en su servicio brincado. Y la, ha botado tres balones iguales. No a mi Santo Orlando ellos se le el servicio, también brincadito. Esta vez sí tuvo éxito se Le Inquilan. La tiene que entregar Solano. La recibe Iván y Ortiz. Se van con Carola Viver contra las manos. No levantó se Le Y la amazónica y le da el 5 a las CAPI de San Juan. 5 por 4. Arriba San Juan. Va al servicio Mara la Valentín con el número 15. Por la Capi. Estaban secando ahí el tabloncillo en Johan Griffith. El tabloncillo de la Amazónica. Y ahora sí va Mara la Valentín al servicio con el número 15. La de en la malla. Oye y como dice ese procel del voleibol puertorriqueño, Bullin Camacho, pam pam con ella. No es permitido un, un error así de ese de esa magnitud en ningún, en ningún equipo y menos en una serie. Va el servicio Carola vive el silencio sepulcral aquí en la Saya Montañé. Brincado hoy oh, eso se pega eso se pega. Es como el flu. Contagiable. 6 por 5 el marcador en la Salla Montañez a favor de las Capi de San Juan. Bárbara López, el servicio. Levanta. Trujillo Alto. Iván y Ortiz. Acomodo, corrido de Arquivar, que le da el empate nuevamente a la pizarra. A Trujillo Alto igual es a 6. Este parcial ha sido Zairao. Toma y dame, como dice Mr. ZZ. Silve. Joali. Se van con. Ninochka Vázquez, que, que la tiene que entregar. Recibe Carola Vivel. Se van con. Yo se le contra las manos de Solano. Se van Zaguero con Noami Santos Orlán que la votó. Alegaron roce al momento, pero el, el árbitro principal, o Kies Sánchez. Ni la miró. Ni la miró. Cantó confiado y esa fue la que la decisión. Va Cabrera al servicio. Levanta a Bárbara López para Solano. Levanta Ninochaba, que trató de sorprender Solano. Se van con Carola Vive el zaguero. Eh, lleva el palón fuera de las líneas, La número 12. han Escamato le da el 8. A la Amazónica que sería en el primer tiempo técnico de, esta, de este tercer parcial y nosotros nos vamos a una corta pausa. Llévatela, Ema. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más. Obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Regresamos aquí a la acción saludando a Judy Soto, fanática de la Amazónica de Trujillo Alto, debidamente saludado de parte de Zona Sagrera. Judy, gracias por conectarte a las transmisiones de Zona Sagrera TV. Compartan ese like y, y, y suscríbanse a la página para poder seguir el contenido que nosotros les traemos. Acá en la Rubensaya sigue el partido: bloqueo, bloqueo de Ashley Vázquez. A Solano le da el punto nueve a la Amazónica que despegan de tren el marcador. Nueve por tres y va Cabrera al servicio. ya Joelis Cabrera con el número doce. Levanta Santos Lam. Cartagena la tiene que poner a Solano que la entrega. Cortito con Coral y Figueroa. La lleva fuera de la línea con remate larguísimo. Le regala el número 7 a las Capi de San Juan. 9 por 7 el marcador. Y va el servicio Ninochka Vázquez con el número 5 por San Juan. Servicio cortito. Joeli levanta con dificultad. La tiene que entregarlo aquí a Levanta Ninochka. Se van con Solano nuevamente contra las manos. y Ortiz. Tocan a la puerta en el marcador. 9 por 8. Y continúa San Juan descontando ventaja de 1. Y sigue Ninochka Vázquez el servicio. Cortito nuevamente. Joeli. levanta con dificultad. La tiene que entregar Coral y Figueroa. Levanta Ninochka. Se van con Noami Santos. La han contra la mano de Ashley Vázquez. Okiana Valle. Se la coloca... A Ivani Ortiz, remate de la noche. Ahí pueden ver la repetición durísimo de Iván y Ortiz. Oye, Heriberto, eso no lo paraba a nadie. Como dice mi colega, Mr. Z, viene calientita de, lo, de las competencias allá en Chile, en San Salvador. Se quedó con el fuego de, de la llama. Cortito de Aldi que levanta a Noami. Se van consolando nuevamente contra las manos. Pero va fuera de la línea el, el bloqueo de Trujillo Alto. Le dan nueve nuevamente a las Capi de San Juan. Oye, ya se puede coger la jugada de la noche, ¿verdad? Entiendo que debe ser la de Ivani Ortiz que fue recientemente el punto 10 ahora mismo. Genesca mató al servicio. Punto, por poco lo completa. Compró bien. Joseph Lincuilan, oye, salvó una bola perdida. Joseph linquilan estaba a un 16avo de, de un punto directo. Pero mira, llegó la salvavidas de las amazónicas. Joseph Lincuilan y lo convirtió en efectivo para darle el once en la pizarra y despegar de dos nuevamente. Al servicio Ivania al tipo, el Trujillo alto. Con el número uno. Un este remate potente de Ivania. Pone a temblar la defensa de cualquier equipo, Heriberto. Silencio sepulcral en la saya Montañé. Brincadito Ivania. Levanta a Ninochka Vázquez. Bárbara López se la coloca al Solano contra las manos de Corali. Arli Vázquez se la coloca José Linkuilán. Levanta Vázquez, Pamela Cartagena. La entrega a Solano. No levantó Ashley Vázquez. Le da el Lord 10. Ahí en la repetición vemos ese remate de Solano. Le da el 10 a San Juan. Y ella misma va al servicio. Ella misma va al servicio por Trujillo Alto. Bien? Servicio de Solano. Levanta a Carola Biber acomoda por el medio con Coral y Figueroa. Oye, trató de darle al bloqueo, pero lo que utilizó fue pues, las manos de San Juan y las mismas manos llevaron al, al tabloncillo o sea, ese balón para darle el 12 a la amazónicas. 12 a 10. Entra Cintia Rudón nuevamente al servicio. Santos Lan levanta, se van por el medio con Marla Valentín. Pamela Cartagena se la coloca nuevamente a Naomi, Naomi Santos Oye, no, no hubo comunicación entre Ashley Vázquez y Ivani Ortiz. Y, y vieron picar el balón y el punto número once de las capi de San Juan. Van Naomi, Naomi Santos Lán al servicio, se queda en cancha, no. Hay cambio. Hay cambio. Mantiel alega ese cambio. Mantiel lo alega, pero no procede. No procede. Eh, la, la alegación de Matiel. Naomi Santorlán. Cortito, ahora sí pudo. Se la, eh, doble acomodo. Doble acomodo. De Vázquez que le da el empate a San Juan. A 12. 12 iguales en el marcador de la Saya Montañez Sigue no, no, a Mi Santo Erlán. Levanta aquí a Navalle. que se la coloca a Carola Vivel. Levanta a Cartagena. Ese balón no pasó. No pasó. Le dio el 13 a Trujillo Alto. Rompió el empate ese rol en, 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 en recibo de San Juan. 13 a 12. Y varios se le al servicio. Silve brincadito, yo se le encuilan. La dejaron servir. Le, Pamela Cartagena. Se van con Ninochcaba, que pasó Iván y Ortiz, ese balón. Levanta Pamela. La, la acomoda con dificultad. San Juan. Oye, levantó. Oquiana Valle la tiene que pasar Iván y Ortiz. Levanta Pamela Cartagena. Vuelve nuevamente con Ninochcaba, que la dejó en la malla, Heriberto. Brincó ese balón. Era, le iba a pegar con fuerza y se quedó en la malla. Ese error en el remate le da la ventaja nuevamente de dos a la Amazónica. Me indica a Mr. ZZ que esa jugada tiene nombre y apellido. Oquiana Valle. Levanta a mí. Pamela se la coloca y no Contra las manos de Trujillo Ato. Oye, ese balón llegó a las barras de la Rubenza y a Montañé. Y le dio el 13 a las Capis de San Juan. Al servicio San Juan. Levanta Trujillo Alto. Iván y Martín la lleva fuera de la línea. Y le da el empate nuevamente a, a las Capi de San Juan. Iguales a 14. Con ese error en remate que la llevó fuera de la línea. 14 iguales. Y continúa al servicio. Iralis Bermúdez. ¡Punto directo de Iralis! Le da el 15 y la delantera a las Capis de San Juan. 15 a 14. Iralis Bermúdez. Continúa en el servicio de Iralis por las Capis, tomándose todo el tiempo del mundo. Tiene 8 segundos y lo está utilizando completo. Levanta a Valle que se la coloca a Jocelyn Cuilan que la dejó en la malla y le dio el tiempo técnico a San Juan 16 a 14 nosotros nos vamos a una corta pausa llévatela Emma aumentar tus ventas y llegar a más clientes. Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas, llegas a más clientes, tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos 939 318 y 323. Somos Zona Saguera TV. Regresamos a la acción aquí y continúa al servicio Bermúdez por San Juan. Levanta Joaquiana Valle va que se la coloca. Carola Viver que la lleva fuera de la línea y toman ventaja de tres las CAPI de San Juan. 17-14. Después de tener ventaja de dos. Le han hecho. Le han hecho cinco al hilo. Esto ha sido un, un juego de rally. Entró Sionali Froli y Yulinet Rodríguez en el seteo de balón y salió Juli Vázquez. Y Jocelyn Cuilán. Ese balón lo botó San Juan, le regaló el 15. A la amazónica. Y va el servicio Carola Vive, el que se toma todo el tiempo del mundo. Servicio brincado de Carola, levanta Cartagena. Se van con Ninozca Vázquez contra las manos de Flores, le da el 18 a las CAPI de San Juan. 18 por 15, sacan ventaja de tres nuevamente. Álvara López va al servicio. No. Al servicio por, Trujillo, por San Juan. Servicio cortito, levanta a Carola Biber. Yulinela pasó, no cantaron esa jugada. Ni no es cabaque contra las manos de Sionale y Flores. Y hay tiempo solicitado por Juan Lacén, mentor de la Amazónica con ventaja de cuatro. Nosotros nos vamos a una pausa, llévatela Emma. like you en Salle Montañé la CAPI han tomado ventaja de cuatro en el tercer parcial, no quieren culminar este partido en cero y están buscando extender el parcial, el partido a un parcial más o a dos si se puede. Héctor es Casanova, saludado de parte de Zona Zaguera TV, gracias por conectarte ahí a la transmisión. Levanta aquí a Navalle, Yuliné se la coloca. Iván y Branio Ortiz, contra las manos de, de Damas y Thompson, no, de Solano, le da el 16 a Trujillo Alto. Fue festivo ese tiempo, solicitado por Juan Lacén, dirigente de la Amazónica, y el servicio Bayo Elis Cabrera por Trujillo Alto. Servicio de Joel y no a mi santo la recibe. Se la coloca a Ninoch Cabasque que le quita fuerza. Oye, pero fue festiva, fue inteligente esa jugada de Ninoch Cabasque. Buscó el espacio vacío donde no había nadie y ahí mismo la colocó y le dio el 20 a las Capi de San Juan. 20 por 16, ventaja de 4 llevan las Capi en este tercer parcial. Sigue Ninoch Cabasque al servicio. Yuriné. Doble contacto de juline Rodríguez. Le da el 21 a Trujillo alto a, a las Capi sobre Trujillo Alto. 21 17. Vuelven a tomar ventaja de 5. Se repetirá la hazaña del primer parcial que reaccionaron con 8 a 0. O culmina el parcial a su favor las Capi. Nino y que al servicio. Levanta Cabrera el 22, sacan ventaja de 8, de 6 sacan ventaja de 6 la Capi sobre la, la Amazónica 22-16, nosotros nos vamos a una pausa llévatela EMA ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes, tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos 939 318 6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Saludos, Janet. Regresamos aquí a la acción, saludando a Janet de las Capi, fanática de las Capi. Levanta Joel y se van con Iván y Ortiz contra la mano del bloqueo de Janiesca. Matos le da el 23 que pesa a las Capi, que toman cómoda ventaja en este tercer parcial. 23-16. Silve San Juan. Se la colocan a Jocelyn Cuilan, Que le quita fuerza. La vendió Ashley Vázquez. Que estaba presente en Inosca. Se van con Solano. Bloqueo de Ashley Vázquez. Le da el 17 a Trujillo Alto. Ahí está en la repetición. El bloqueo de Ashley Vázquez. Paró el sangrado de Trujillo Alto, pero tienen cuesta arriba este tercer parcial. 23-17. No lo han anotado en, el, en, el, en la pizarra de la Saya Montañé. Hay una alegación ahí en la malla. Nosotros nos vamos a una corta pausa. Llévatela, la EMA. la aquí después de esa alegación de parte de San Juan todavía están ahí hablando con el árbitro auxiliar Johan Griffith de una jugada le dieron el punto a, a Trujillo Alto fue a son de bloqueo efectivo y el punto es para Trujillo Alto 17 23 17 fue validado ahí por las dos capitanas y los dos árbitros auxiliares y continúa la jugada. Levanta Nino Escaba que se van con Solano, durísimo de Solano. De San Juan le da el 24 en la pizarra de la sede Montañez, 24 17 para San Juan. A ley de uno para extender el, el partido a un parcial más. 24 17. Hay cambio, sale Jenny Mato y entra la número 4, Kaila Alvarado. Al servicio por San Juan. Silve, Kaila. Pegadito a la malla, levanta Oquiana, se la colocan a. Dos ¡No se le, le da el 18 a Trujillo Alto. 24 de 18, todavía están vivas. La muchacha. Dicen que ella no va a regalar nada. 24 a 18 arriba San Juan, iba el servicio Ivani Ortiz peligro a la vista con remate potente Ivani, levanta a Noami, se la colocan a Solano que acabó la jugada Solano, un remate por la doble da el 25 a las capi de San Juan que se adjudicaron el tercer parcial para poner el, par el partido 25 a 18 dos parciales por uno a favor de Trujillo alto todavía. Nosotros nos vamos a una pausa, llévate la EMA. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos 939 318 6323. Somos Zona Saguera TV. Anúnciate con nosotros. Hoy día para distinguirnos hay varios caminos. Yo elijo la excelencia. Que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pescaíto en salsa, como le gusta. Piñeiro, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Zone Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida para que podamos seguir llevando comida a la mesa. estamos aquí al Rubén Salla Montañé en Trujillo Alto, vamos para el cuarto parcial en este primer partido de la serie semifinal A entre las Capis de San Juan que terminaron en primer lugar en la tabla de posiciones durante la temporada regular y las Amazónicas de Trujillo Alto que terminaron en cuarto lugar, ahí vemos los parciales en pantalla, el primer parcial y el segundo fueron para las de la casa 25 a 22 y 25 a 17 y ahora en el tercer parcial las Capis y postaron con un 25 a 18, un set bastante parecido al primer parcial donde las amazónicas de Trujillo Alto confrontaron problemas en el recibo. Y obviamente en el primer parcial Trujillo pudo recuperarse y a, a hizo un avance de 8 a 0, pero en este parcial, Nacarila y del Oriente, ¿no? Las Capis de San Juan mantuvieron la ventaja y se llevaron el partido, el parcial, perdón, extendiendo el partido a un set adicional. Así que ya estamos pronto a comenzar el próximo juego que vamos a estar transmitiendo por Zona Sagra TV. Apúntenlo, martes 31 de octubre, Corozal en Carolina. Y va a ser en la cancha Domingo Lulo González, a las 8 de la noche. Estas dos series juegan paralelo. Así que el martes 31 regresa a la acción, al hogar de las Capis de San Juan, que todavía nos informan que no hay una cancha definida. ¿verdad? Para ese partido, así que pendiente a la página web de la liga copupr.org y, y a las redes, tanto en Facebook como en Instagram, que obviamente son zagueras, para poderle dar detalles de dónde va a ser ese partido del martes 31 de octubre, ¿no? Para el segundo partido. Recuerden que estas series son de 3-2, series sumamente cortas, que hay que salir a ganar sí o sí, porque. Un, 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 parcial, un partido que se pierda, la va a poner en contra de la pared al otro equipo. Y va a comenzar la acción aquí en el lado de las Amazónicas de Trujillo Alto con Ashley Vázquez al servicio. Le damos un saludo también a Lucy coto Dice que Wilfredo con las Amazónicas juega a mi nieta mayor. El IU está ya en el juego. Así que gracias, Lucy, por conectarte. Compartan este like, suscríbanse a la página y así. Active las notificaciones cuando comencemos una transmisión en vivo, pues pueden verificar si el contenido que estemos mostrando es de su, de su, de su predilección. Al servicio va Ashley Vázquez. 2 set a 1 domina Trujillo este partido. Recibe Ninochka Vázquez con problema, la van a tener que entregar con Bárbara López en el recibo o Kiana Valle. Ashley, va a acomodo, hubo problema, hubo infracción. En el lado de, de las Capis de San Juan, parece que interfirió en el acomodo de Ashli Vázquez, el primer punto para las Amazónicas. Uno por cero, abre este primer, este tercer parcial, debo decir. Si en el chat pueden escribir cómo va la acción allá en, en la Carmen Soraya de Figueroa, me parece que estaba empate a un set por bando. Carolina se llevó el segundo, 27-25. Vamos a ver si por ahí. Un alma caritativa. Le dice a los que están conectados acá cómo va el partido allá en la Serie B entre Carolina Lomanview y la Pinkins de Corozal. En el recibo Ninoshka Vázquez. Bálvara López se queda por el medio con Janetka Matos. Efectivo, el ataque de Matos se empató a uno. Igual es a uno. Cuarto parcial aquí en el Saya Montañer. Primer partido de esta serie semifinal A de la Liga. De voleibol de copuvo femenino y esta es la división A, donde cada equipo se le permite tener hasta cinco jugadoras con experiencia en la Liga Superior Femenina. Eso es opcional realmente. Saludos José Villegas allá en Michigan, gracias por conectarte. La dejó en la red. Giannes Camato le regala el punto número dos a las Amazónicas de Trujillo Alto. Y al servicio va Ivania Ortiz. De Yaeli. Sí, el padre de Yaeli, Bienvenido ahí al chat. Va Noami por la 2, contra, contra el bloqueo. La mantiene viva Cuila, la va a entregar a Slivaque, que cortito. Llegó Pamela al recibo. Defiende Trujillo. Van a atacar o oh, Maya. De parte de Ashley y cuando trató de acomodar el balón en Bompeo, esto se empató a dos parciales, a, 12, a dos puntos por, por equipo. Marcelicio, servicio ¿eh? La Capidez Aguana dejó en la red. Lianis Solano le regala el punto número 3 a las que Trujillo Alto. Sale Coral y Figueroa. Sale con la difiguero y entra Elizabeth Matías. No, no tuvo mucho efecto el servicio de Matías en el primer parcial. En una de las ocasiones la dejó en la red. Vamos a ver cómo le va a esta central que hace de todo. Cortito, con problemas en el recibo, se lo dije. La va a tener que entregar San Juan. Ashley se va con Carola viva. El bloqueo de San Juan la mantiene viva. Por el medio, con. Efectivo el ataque de Marla Valentín. Llegó el 3 para las Capis de San Juan. Iguales a 3. Va a salir Elizabeth Matías. Y va a entrar jorianis Torres a la Maya. Y al servicio va Noami Santos Lam. Que le va a pegar. Desviado el servicio de Noa ¡Oh! Punto directo. Un alaiman cantó afuera y otro cantó adentro. Punto directo para las Capis de San Juan. Vuelve el servicio Santo Lam. La dejaron Selvín. El recibo Kiana Valle. Van Zaguero con Ivania. Recibe Solano. Bárbara López. Se va con Ninochka Vázquez por la 4. No devuelven... Las Amazónicas de Trujillo alto 5 por 3. Dominan las Capis de San Juan este cuarto parcial. Sigue sigue el servicio no a mi santo lab. La dejo, la llevo fuera ahora sí. No hay forma de equivocarse. Le regala el cuarto punto a Trujillo. Las Capis de San Juan. Cinco por cuatro. Estamos en este cuarto parcial. Arriba San Juan. Sí. Y el servicio va a la curabeña Jocelyn Cuilan. Silvio Erincadito. En el recibo Pamela Cartagena. Bárbara López por el medio. Buena defensa ahí de Ivania. La va a tener que entregar la que En el recibo San Juan. Bárbara sorprendió en el segundo toque. Oye. Llegó el punto para las CAPI, el 6 para ella. 6 por 4 está el marcador aquí en el Coliseo Rubén Sayas Montañez buscando las CAPI de San Juan. Extender el partido al set de muerte súbita. Al servicio de Marla Valentín. Problema en el recibo del Trujillo. Le da el 7 a las CAPI de San Juan. Punto directo. Siete por cuatro. La fanática de Trujillo pide acción a su, a su equipo. Vamos a ver cómo reacciona. Sigue el servicio Marla Valentín. Recibe Carola vive con problema. Punto directo. Segundo punto directo para las Capi, que se llevan el tiempo técnico 8 a 4. Vamos a una pausa. De vuelta aquí al Rubén Saya Ventaja de cuatro para las Capis de San Juan. Van buscando llevar, como dije antes de la pausa, este partido al último set, al quinto. Aunque es temprano, obviamente, en el marcador, el estado de ánimo de las Capis ha mejorado a un 200%. Y en el marcador se está reflejando. Y en el lado de, la, de las Trujillanas, ha bajado un poco la intensidad y están teniendo nuevamente dificultades en el recibo. Al servicio Marla Valentín. Hubo problemas ahí en la rotación, las posiciones del lado de Trujillo y eso es punto para las Cavis de San Juan. Silve, Silve Valentín recibe Oquiana, se quedan zaguero con Ivania, defiende Solano, Bárbara López, busca Ninochka por la 4, efectivo. Este es otro juego, este es otro equipo. Vean la repetición: atacando por la 4, Ninochka Vázquez rompió el bloqueo. Vamos a una pausa, llévatelo, Ema. Regresamos aquí al Rubén Sayas Montañés de Trujillo, ventaja de 6, huyendo, huyendo las capis de San Juan en este cuarto parcial. Y sigue el servicio Marla Valentín. Recibe Iván y Ortiz. Ashley Vaz que busca a Queen de la zona zaguera. Efectivo el ataque. El punto número 5 para Trujillo Alto, que tiene que comenzar a descontar esa ventaja, porque de lo contrario, un quinto set que es a 15 puntos, hay que minimizar los errores para poder tener opciones. Sirve Carola o Viver? Va brincado Carola. Ingresivo Pamela Cartagena, Bárbara López se va con Ninochka. ¡Uh! ¡Oh! ¡La enterró! Durísimo el ataque. ¿Vemos la repetición? Oye. Hizo un cráter definitivamente. El 11 para las CAPI. 11 a 5. Flotadora. recibe Carola. Van por el medio con Jorianis Torres. Efectivo. El ataque de Jorianis Torres. Rapidito ahí la jugada por el medio. La pueden ver otra vez. Disfrutarla. Apenas el punto número 6. Para las amazónicas de Trujillo Alto. La llevó fuera. Le regaló el 12 a San Juan. Que no necesita que le regalen nada. 12 a 6. Amigos de Zona Zaguera TV. Dice José Villegas. Que eso se va a 5-0. Vamos a ver cómo están los pronósticos por ahí. Los fanáticos de San Juan. Los que estén conectados. La dejaron servir. Recibe a Schliwaz, que van con Ivania por la cuatro, la bloquean, la mantiene vivoquiana. Vuelve Ivania, le quitó velocidad. Y hubo Maya de Noami Santos Lam. El siete para Trujillo. Secando, secando la cancha en el lado de las Capis de San Juan, está a mano izquierda. Al servicio Ashley Vázquez. Ventaja de cinco para San Juan. Con problema Ninochka en el recibo. Bárbara se va con Noami. Bloqueas Trujillo. Otro intento para San Juan. La mantiene viva Ivania. La pasó en el segundo toque. Coral y Figueroa. Bárbara se queda con Solano por la Defiende Ashley Vázquez. Va a atacar Ivania. A entregarla. En el recibo, Ninochka Vázquez. Por el medio con Janet Camato. Desviado el ataque de Llanesca. Llegó el 8 para las Amazónicas. Pide calma ahí, Matías Rivera, la línea de las Capi. Todavía con ventaja San Juan. Y sigue el servicio Ashley Vázquez. Sí. Silve Vázquez, Ashley, co-capitana del equipo. Le sigue con problemas San Juan, la va a tener que entregar sola, no cortito. Cuila el recibo, van con Ivania por la 4. La vendieron en el recibo, otro break para Trujillo. Vuelven con Ivania por la línea. Desviado. No hubo roce, no hubo nada. Llegó el 13 para las Capil. Sale Janes Camatos y entra al servicio. Iralis Bermúdez es la número uno especialista en servicio especialista en servicio la deja fuera la trajeron para servir y el balón va fuera el nueve para Trujillo y al servicio va Ivania Ortiz Todavía con ventaja las, las Capis de San Juan. Silvio sí, ha brincado ivania Problema en el recibo de Llanesca. Bárbara se va con Solano por la En el recibo estaba Ashley Vázquez. Van con Cuilan por la cruzado. Se llevó la antena. El 14 para las Capis de San Juan. Y el servicio va Leanis Solano. recibe Kiana Valle. Así, ah, con, con Quilan defiende Bárbara López. Van con Noami por lado. Le pegó con fuerza el bloqueo de Trujillo, la lleva afuera. Es el 15 para las Capis de San Juan. Todo pinta que a las 7 y 57 de la noche vamos a un quinto parcial ya mismo. Aunque ahorita Trujillo es un avance de 8 a 0. Silve Solano recibe Kiana Valle. Van con Cuilan en un tercer intento. Ahora sí. A la tercera la vencida. Llegó el 10 para Trujillo. Al servicio va Elizabeth Matías. Todavía la fanática de la Amazónica esperando una reacción y que Elizabeth pueda provocar más problemas en el, en el recibo de las Capis de San Juan. Al momento han salido por la puerta ancha las Capis cuando Matías viene al servicio. La vendieron, la pasaron en el segundo toque. Ashley va con Carola. Durísimo el ataque de Carola Biber. El 11. Durísimo ahí con pantalla. Espectacular el ataque de Carola Biber. El 11 para ella. Y sigue Matías al servicio. cogiendo todo su tiempo, Matías. Flotadora recibe, Ninoshka la vendió. Y en el, contra, en el ataque trató de comprar, Jorianis Torres se le estrocutó en la red. El 16 y creo que hay un tiempo técnico, vamos a una pausa. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más. Obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Estamos aquí al Coliseo Rubén Salla Montañés. Tienen ventaja de 5. De las Capis de San Juan, 16 a 11. Ventaja de 2 a 1 para Trujillo. Pero las Capis han mejorado su, su recibo. Su contraataque ha sido mejor. Y tienen la ventaja en este cuarto set. Y el servicio va a Noami Santos Lam. ¿Qué le va a pegar? Recibe Ivania Ortiz. Van por la 2 con Cuila, le quitó velocidad. Llegó Pamela. Está en el lado de Trujillo. Ahora van con Carola que tuvo que frenar. Defensa de Solano. Van con Ninochka por la 4, bloquea a Trujillo. Pero el balón va afuera. El 17. El 17 para las Capis de San Juan. 17 a 11. Dice que Carolina tiene dos a uno allá en Corozal ventada. Problema en el recibo, en el acomodo más bien de Ashley Vázquez, el 18 para San Juan. Y Juan Lacen pide tiempo. Regresa aquí la acción al Sayan Montañez, Ventaja ahora un poco más amplia de las visitantes. 18 a 11. Y el servicio por las amas por las Capis de San Juan, debo decir Noami Santos Lam. Una de las últimas eh, contrataciones que hizo eh, en la temporada regular San Juan. Desviado el servicio de Santos Lam. Le regala el 12 a las amazónicas de Trujillo Alto. Y el último fichaje que se hizo San Juan fue de Jimarilis Calderón, que apenas ha visto acción en el juego de hoy, comenzó y luego fue sustituida, me parece que por la misma Santos Lam Al servicio va Julinet Rodríguez. El problema del recibo de San Juan. Punto directo para Juliné Rodríguez es el 13 para las Amazónicas de San Juan. Todavía ventaja de 5, la misma ventaja que, que comenzaron, ¿verdad? Después del tiempo técnico la han mantenido las Capis de San Juan. Están secando ahí la malla en el lado, la, 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 el tabloncillo, debo decir, en el lado de San Juan. Sigue Rodríguez al servicio. Recibe Pamela Cartagena, Bálvara López por el medio con Solano. Perdón, con Marla Valentín. Se acabó la jugada. El 19 para las Capis de San Juan. Hay sustitución en el lado de San Juan. Entra la maya, la número 12, Gianesca Matos y sale Iralis Bermúdez. Y al servicio va Marla Valentín. Buen servicio recibe recibo Kiana Valle y Yul, Julinet. Se va con Carola 2, Defiende San Juan. Van con Ninoshka. Buena defensa de Julinet. De la va a entregar Sionali Flores. En el recibo, Marla Valentín. Bárbara. Se va con Ninoshka. Le quitó velocidad. Bloquea Trujillo. La pasó. No a mi Santorlam. Julinet. Se va a zaguero con Iván. Y a tres cuartos. Buena defensa de San Juan, la van a entregar con Bárbara López. En el recibo, a Valle. Julinet trató de sorprender. Sorpresa. El 14, vieron la sorpresita ahí de Julinet Rodríguez. El 14 para la Amazónica. 19, San Juan. 14, Trujillo. Cuarto set. Dominan dos set a uno la Amazónica. Silve Carola la dejó en la red. El 20 para las Capi. 20 a 14. Ventaja de 6. Inside-out. Esto se acaba a 19. A ese piso va Bárbara López. Recibe Carola con problema. Punto directo. El 21. Todos los parciales que ha perdido el Trujillo han tenido problemas en el recibo. Y este es uno de ellos. 21 a 14. Sigue Bárbara López al servicio de las Capis de San Juan. Le decía Carol se van con. A oh, ¿Quién le pasó? La tuvo que pasar Iván y Ortiz. Van por la cuatro con Ninochka, la bloquean. La esperaron. Bloqueito ahí a medio posillo de la Amazónica de Trujillo Alto. El 15 para ella. Sale Jorianis Torres a la malla. Entra Coral y Figueroa y al servicio Joeli Cabrera. Recibe Santos Lan con problemas, bla, 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 López. Se va por el medio con Matos. Desviado. El ataque de Janesca Matos. 21 a 16. Todavía con buena ventaja. Las Capi de San Juan. La fanaticada pidiendo ese avance final de Trujillo. Flotadora recibe. Santos Lam, van con Solano. Buena defensa de Oquiana Valle. Julinet se va con Ivania por la 4 de FIE. En el recibo estaban Santos Lam. Van con Ninochka por la 2. No devuelven las Amazónicas. El balón va a las gradas. Llegó el punto. El 22. Para las Capis de San Juan. 22 a 16. El pronóstico que tiró ahorita Villegas por ahí en el chat se está dando. En el recibo Yael y Cabrera. Van con y por la 2. Defiende Bárbara López. La va a entregar Matos. En el recibo Valle. Van con y la robaron. La bloquearon. La esperaron. Uno contra uno. Ese bloqueo fue de Lianis Solano. Llegó el que pesa, Misael. El 23 para las Capis de San Juan. Ya al servicio va Ninoshka Vázquez. Flotadora, con problemas otra vez. La, la Amazónica la pasaron al lado de San Juan Banoame por la 2. El bloqueo de, de, de Trujillo la mantuvo. Iba Ivania va por la 4. Efectivo el ataque. El bloqueo de Trujillo la lleva, de, de, de las Capi la lleva afuera. El 17. Sustitución el lado de Trujillo sale, entra Cuilan y Ashley Vázquez, sale Julines Rodríguez y, Flo, y Sionali Flores. 23 San Juan, 17. A ley de dos puntitos las CAPI para adjudicar este parcial y llevar el partido a un quinto set. Van con Solano en la zona zaguera, Joel y Cabrera. Van con Ivania contra el bloqueo. El bloqueo fue en el lado picó bien. En el lado de las Amazónicas. El punto de set. No hay repetición, Emma. Ah, está dormido ahí con la empanadilla. Ha cogido más golpe por el lado por aquí que 24 a 17. al servicio va Iralis Bermúdez ahorita la llevó fuera en el recibo con problema punto directo todo el set tuvieron problemas en el recibo la Amazónica este set pasó a la historia 25 a 17 ahí le tenemos un regalito de ese punto directo de las Capis de San Juan después de eso vamos a una pausa vamos a un quinto y decisivo parcial aquí en el Rubén Salla Montañez llévatelo Emma ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda: sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes, tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos. 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Hoy día para distinguirnos hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pescadito en salsa, como le gusta. Riñeiro, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Zone Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida para que podamos seguir llevando comida a la mesa. Acción en la Rubens de Montañez, un partido reñido en parciales, digo, a pesar de que ha sido los últimos dos abiertos, pero están do, dos parciales iguales. O sea que ha pasado de todo y no ha pasado nada. Tienen que ir a un decisivo. Los parciales fueron los primeros dos para la Amazónica, 25-22, 25-17, luego se giró la, la tortilla a favor de la CAPI, 25-18 y 25-17 para colocar el partido a dos parciales por bando. Recuerden que esto ayuda a no a ayudar, esto es pueden donar a, 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 en su ATH móvil para donaciones, selecciona pagar a negocio y, y slash Mr. ZZ y ahí pueden hacer la donación que les salga de corazón para que poder eh, seguir llevando a cabo esta iniciativa que nosotros tenemos de llevarle los partidos a esas personas que no pueden llegar a la cancha, los que están en, en el exterior, este, allá en la, en la diáspora, como dice uno, y los que pues se les hace difícil llegar a la cancha a disfrutar de partido pues es como si estuvieran en la cancha, pero a través de las pantallas de zona azulera TV. Eh, estamos totalmente agradecidos de parte de ustedes que se han conectado y los que han colaborado, este, muchas gracias por eso. Nosotros seguiremos así. Eh, mejorando cada día más para poder llevarle la incidencia del voleibol en Puerto Rico a través de las pantallas de zona zaguera aquí en Trujillo Alto el parcial está en parte, eh, iguales en parciales dos, par dos parciales por bando y se van al quinto parcial que es a 15 aquí es donde se separan las niñas de las mujeres como dice uno Trujillo Alto no tiene, como quien dice mañana, ¿por qué? No es porque están, si pierden, se eliminan, sino porque ellas no regresan a cancha. Ellas están aquí hoy eh, jugando el primer partido que le tocaba a San Juan. Y por disp disponibilidad de cancha, este, San Juan no tuvo, no pudo jugar en casa empezando el juego, ya que suspendieron los primeros dos partiales por el clima. Pero accedieron a, a jugar en las CAPI. Regresan el martes a San Juan, no tienen todavía cancha disponible. Y si se fuera un tercer, un tercer partido, también en San Juan, porque tienen ventaja de cancha local. Por eso es que no tienen mañana. Arranca Silvien Doninochavasque con dificultad Trujillo Alto. La tiene que vender Quilan con remate cruzado que la lleva fuera de la línea. Le regala el primer punto a Trujillo Alto, a las Capi de San Juan. Uno por cero. Sigue Ninochka. Levanta a Carola con dificultad nuevamente. Jocelyn Cuilan contra las manos del bloqueo de Yunesca Ma eh, Matos. Le da el empate a la Amazónica. Uno iguales. Iván Ortiz al servicio. Brincado. Levanta a Pamela Cartagena. Se van con Solano, que la lleva fuera de la línea, en remate de Solano, le da el 2 el a la Amazónica. Oye, Heriberto, ese servicio de, de Iván y Ortiz está bien pesado. Lleva ahí a 90 millas por hora. La dejaron servir nuevamente. Se van con Solano, la levantó a va que tocó en las barras de la Saya Montañé, para darle el segundo punto. Para darle el segundo punto a San Juan. Están empatejados. Y entró a servir especialista en servicio de y Bermúdez. Viene a destabilizar la defensa de, de Trujillo Alto. Levanta a Oquiana Valle. Ashley Vázquez. En corrido con Carola Viver. Remate potente de Garola Viver por la 4, le da el 3 a Trujillo Alto, que toman ventana nuevamente. Aquí se van a ir, Ledirto, un, un parcial reñido, intercambiando delantera, punto a punto Zairao. Vamos a ver quién se lleva la mejor parte. Coral y Piguero servicio cortito, eh, flotadora. ¡Bloqueo! ¡De Yaelis! ¡Villega! Allá José Villega, celebrando ese bloqueo de su hija allá en Michigan. Ahí tiene Villega. Se lo dedicaron a usted. De parte de Yaeli Villega. Oye, qué bien recibido fue en el quinto parcial, Yaeli. Flotadora de Coral y Figueroa. Vuelven con Solano, que esta, sí esta vez sí consiguió el punto. Le da el 3 a San Juan. Cuatro a tres arriba a Trujillo Alto todavía. Y ella misma va al servicio. Lianis Solano. Silve Solano, levanta Ivania. Se van con Carola vive levanta Nino qué que tremenda defensa. Zaguero con ella misma, pero la lleva fuera de la línea. Y le da el 5 a Trujillo Alto. Oye, remate incómodo de... de de Ninoshka Vázquez por poco consigue el punto pero no, fue fuera de la punta lateral, de la línea lateral por un 16avo como dice Heriberto Jocelyn Cuilán levanta Ninoshka la tiene que vender el Naomi Sato lam Jocelyn Cuilán se la coloca a Ashley es que se la coloca Carola Bieber tremendo remate cruzado de Carola, o sea por la línea pero se cruzó en el aire, Diverto. Carona vive para anotar ese punto. O sea que engañó el bloqueo de de San Juan. Porque intentó, hizo el que intentaba rematar de lado. Y remató por la línea para conseguir el punto 6 a Trujillo Alto. Nosotros nos vamos una corta pausa. Llévatela, Ema. Estamos a la aquí. Oye, qué mucho gozamos nosotros aquí detrás de las de la pantallas. Jocelyn, se en el servicio. Potente ese servicio de Jocelyn. Cortito por el medio con Valentín. Marla Valentín paró el rally que llevaba Trujillo Alto y le da el 4 a San Juan. 6 por 4 arriba Trujillo, eh, Trujillo Alto todavía. Van a Omi Santorlán al servicio por Trujillo Alto, por San Juan. Remate, eh, servicio durísimo de Carola y remata por la cuatro. Oye, no pudo pasar ese balón. Cartagena para pa la Cartagena y le da el siete a Trujillo Alto que va en busca del cambio de lado de cancha a su favor a manos de Carola Viver. Siete por cuatro arriba la Amazónica. Deben mantener esta ventaja para poder alzarse con la victoria, llevarse la primera victoria de la serie. Ya que no hay mañana para ellas aquí en Trujillo Alto. Por lo menos con esta serie. Carola vive, concentración total. Todo el tiempo del mundo. Brincadito. La ayudora vaya punto directo, Heriberto. ¿Qué manera de cambiar de, cancha, de lado de cancha la Amazónica cogieron a, a manos de Carola Bieber? Ahí está la repetición. Eh, la, la Amazónica tomaron ventaja de cuatro. No no es definitoria, pero es importante porque el parcial es a 15, Riverto. Y están a ley de siete, aunque el juego ha sido por racha. Un ratito uno y un ratito otro. Si Trujillo, si Trujillo Alto mantiene por lo menos ventaja de tres a cuatro puntos, pueden alzarse con la victoria y tomar la ventaja en la serie. De lo contrario, las Capis le van a pasar factura. Y es bien peligroso alzarse en cancha ajena. Ellas defienden muy bien su cancha a las Capis. Sigue el servicio Carola Viver por Trujillo Alto con el número que asorté. Concentración total de Carola Viver. Brincadito. Levanta Naomi. Vendió. Vendió. San Juan en el segundo toque y le dio el 5 en el marcador. 8 a 5. Arriba Trujillo Alto todavía. Bueno, está en es la semifinal A, Trujillo Alto y San Juan. Y en la semifinal Beta, Corozal y Carolina Lomambiu Remate de Ivania Ortiz. Levanta a San Juan. La pasa. Está Carola presente. Se van con Ivania nuevamente. Durísimo. De Carola Vida no pudo retener el balón. Naomi Santolán, Mira la repetición. Potente ese remate de Ivania le da el punto nueve a la Amazónica. Iván y Ortiz. Bayo Elis Cabrera al el servicio por Trujillo Alto. Levanta a Naomi. Se van con Ninochka que le quita fuerza. Estaba presente la defensa. Ellos se Se van con Ninochka fuera de la línea. No. Pintó la línea. Indica. El árbitro auxiliar Arnaldo Rivera. Y le da el punto número 6 a San Juan Dinochka Vázquez. Va cortito, indica el. el sí se puede. Levanta Carola. Se van con Irania nuevamente. Levanta Naomi. Bárbara se va con Solano. Presente Oquiana Valle. La tiene que entregar José Cuilán. Está presente eh, Pamela Cartagena. Se van consolando nuevamente contra las manos. Ivania se llevó la, ma la malla con la cabeza y le da el 7 a San Juan, que acortan la ventaja a dos puntos. 9 por 7 el marcador y sigue Bárbaro al servicio. Levanta Carola. Se van con Quilan contra las manos. Levanta Bárbara. Pamela se la coloca a Solano. No pasó el balón. Ese cuatro toque indica al árbitro principal. Osiek. Hey. Levanta. ¡Punto! ¡No! ¡La pasó! Solano, sorpresivamente. Se van con Ibani Ortiz. ¡Turi! ¡Estibo! ¡De le Piles al Once! ¡A la Amazónica! Oh, y San Juan. Pide tiempo. tiempo de emergencia, Matiel Rivera, y nosotros nos vamos a un, una corta pausa. Empezamos a la acción. Oye, estamos gozando aquí el stand de zona zaguera completo. Se despertó el que estaba dormido, Heriberto. No le llegó la señal. Sí, ya le llegó, ya le llegó. Sí, estábamos indicando no, que no tenía señal, pero ya le llegó la señal remota no, no. al técnico. Ashley va a quedar el servicio por Trujillo Alto. La dejaron pasar y fue efectivo el punto de el servicio fuera de la línea de Artiliba que le da el punto número ocho a las CAPI de San Juan. Allá en Corozal, escuchen bien, en Corozal, Carolina se roba el primero allá en la Carmen Zoraida Figueroa, ante la Pinkin de Corozal, en cuatro parciales. Ya mismo tendremos los parciales para llevárselos a cabo a ustedes. Acá en Trujillo Alto, la Amazónica. La Amazónica tiene inventada de 4, 12 a 8 en el quinto parcial. Y va Ivania al servicio. Naomi Santos le levanta a Nino Vasquez. Se van con Solano contra las manos. Estaba presente Ibaña. Quilan Remate chorreado contra las manos. Rematos le da el 13 a la Amazónica que van en busca de su primera victoria en la serie contra San Juan. Sigue van al servicio. Remate potente nuevamente, levanta el eh, serv servicio potente. Remata Naomi, no pudo levantar Trujillo Alto, le da el 9 a San Juan oye Ivania, está caliente todavía Heriberto, tiene esa esa llama de esa llama en, en, en su sangre, va al servicio, permude a servir, dicen por ahí peligro a la vista, ella es especialista en, serv en servicio y defensa, vamos a ver qué hace, la lleva fuera de la línea y le da el punto de set a las Amazónicas que van en busca de su primera victoria. Tienen ventaja de 5 en el marcador. 14 por 9. Y estamos a ley de 1 para que la Amazónica se lleve en su primer partido de la serie semifinal A. Y va peligro a la vista por Trujillo Alto. Con el número 8. Elizabeth Matías. silva Elizabeth. Levanta a Naomi. Se la colocan a. Solano, levanta Ivania, Carola Vivel, remate de, con, bloqueo contra las manos, vuelve a re, Carola Vivel, levanta a Ninoshka. se van con Naomi, bloqueo de Quilan, Yaeli, trató de comprar pero no tuvo éxito, compró bien San Juan, le da el 10, llegaron al 10, la capital de San Juan. Hay cambio por San Juan. Sale Solano y entra a servir Kaila Alvarado con el número cuatro. Tiene un buen servicio Kaila. Vamos a ver qué hace. Si logra entrar en juego o culmina la jugada aquí. Y el parcial a, al nombre a favor de Trujillo. ¡Se acabó el partido! Con el rol en servicio de Kyle Alvarado le da la primera victoria a la Amazónica de Trujillo Alto en cinco emocionantes parciales. Los parciales fueron 25-22 a favor de Trujillo Alto, 25-17 eh, a favor de Trujillo Alto, 25-18 y 25-17 a favor de las CAPI y este quinto parcial, 15 a, a 10. Para llevarse el, parcial, el partido entre cinco parciales. Y nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos con las incidencias de juego. Está Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes, prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros, tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda: sin publicidad no existes. Con public Regresamos aquí al Saya Montaña de Trujillo, primera victoria de las semifinales para las Amazónicas de Trujillo Alto, defendiendo con, con garras. Este, este coliseo y llevándose la historia en cinco parciales. Ahí tienen los marcadores eh, por parcial, 25-22 y 25-17, los primeros dos para Trujillo, 25-18 y 25-17 para San Juan y ahora 15-10. Así que esta serie no regresa aquí al sague Montañé porque de haber un tercer partido, todavía se quedaría en la cancha de las CAPI de San Juan. Todavía ellas no tienen cancha disponible. Para el martes oh, no se ha anunciado en el momento, así que pendiente a la página de Copubo, copubopr.org. P, p, copubo Vamos ahora al calendario rapidito, Emma, antes de que nos vayamos, el calendario de los juegos. Recuerden, Carolina, nos están informando que se llegó el, el partido allá en la, en la Carmen Zoraida en cuatro parciales. El, regresamos el martes. Estas series continúan el martes 31 cuando Corozal... Visita a, a la Carolina vio ayer a Lulo González, y Trujillo visita a San Juan, pero todavía, aunque ahí dice el Colegio Universitario de San Juan, esa cancha por el momento no está disponible. Así que pendiente a la página de Zona Sagrera y a la de Copubo, Así que, amigos de Zona Sagrera TV, gracias por haberse conectado, gracias por compartir este live, gracias por apoyar por medio de sus donaciones voluntarias. Siempre las apreciamos. Y solo nos resta decirles. Buenas noches, que descansen.